Hey, hola qué tal a todos mis amigos de YouTube en este video tutorial les traigo dos aplicaciones que pueden ser muy útiles para ustedes en mi caso personal me han funcionado bastante son aplicaciones muy sencillas y son nada más para cambiarle la apariencia a nuestro terminal este la primera aplicación se llama Pixel Navigation Bar que es para cambiar la barra de, no de navegación de nuestro terminal para darle la apariencia de Android Oreo esta aplicación viene con animaciones también al, al presionar el botón de Home uh, aparece una animación en el centro que a mí me gustó bastante. Estas aplicaciones están en la Play Store totalmente gratis. Pueden descargarlas desde ahí. O podemos descargar desde el enlace que les dejaré en la descripción del video. Este, la primera aplicación es Pixel Navigation Bar, que es esta. Vamos a abrirla para que ustedes vean la interfaz y las configuraciones. Como pueden observar, aquí están las configuraciones. En, esta, en este apartado que está aquí. Nosotros podemos modificar eh, hacia el lado que queramos las, los iconos. En este caso, pues podemos cambiarle. La, la, perdón, aquí está en el botón de home como pueden observar se movió ahí, ahí, ahí los entré y así podemos cambiar el, los otros dos iconos más ok eh, también están está el ajustes para el modo horizontal y las animaciones de la barra de navegación aquí ustedes pueden seleccionar la animación que ustedes quieran y aquí en este engranito podemos entrar y cambiar la velocidad de la animación y habilitarlas de esa misma manera entonces habilitamos y seleccionamos la velocidad de la animación, y nuestro terminal quedará con esta barra de navegación que está acá abajo. La segunda aplicación que les tengo es Run Corner. Aquí la vamos a dar en Enable para que las esquinas se redondeen. También podemos cambiar la apariencia eh, en esta opción para eh, darle esa, esa redondeza a sus esquinas que ustedes prefieran. Verdad, este, a mí me gustaron estas dos aplicaciones en lo personal. Espero que a ustedes también les guste y les sirva. Si es así, no olviden regalarme un buen like. Dejen sus dudas, sugerencias y comentarios en el cajón de comentario para que yo esté al pendiente de ello y contestarles a la brevedad. Este, espero que les haya gustado. Si es así, compartan. Este, si no está suscrito, suscríbanse al canal. Y pues estaremos viéndonos hasta el próximo video. Bye bye.